Vamos, Terry, tranquilo, cuéntame todo. Así que has estado vagando de aquí para allá desde que te fuiste del grupo Strandford. Pensé que la había olvidado, pero no fue así. ¿Quieres decir Candy, no es cierto? Tenía miedo de que todo iba a estar en contra mío, el escenario, mi vida, todo. Quería averiguar qué era yo. ¿Y pudiste averiguarlo? No, no pude. Poco después me di mucho a la bebida y ahora estoy volviendo a la desesperanza. Sabía que ese no era yo, pero no pude olvidarla y me encontré en Chicago con ganas de ver a Candy nuevamente. Estoy desesperado. Terry, no es demasiado tarde. Piensa en ti. Albert, es demasiado tarde. Mírame, un día en el fango ya no tiene remedio. Oh. Vamos, Terry, nunca demasiado tarde. El escenario es parte aún de tu alma, por eso recitaste Romeo y Julieta. No, estaba totalmente borracho en ese momento, eso es todo. Terry, ¿por qué no te comportas un poco más como tú? No creas que tú eres el único que está perdido. Mira a Candy, por ejemplo. ¿Sabes que yo estaba perdido también? Sí, lo sé. No, no lo sabes, Terry. Candy ha estado haciendo lo mejor para sobrellevar sus dificultades mientras tú has evitado enfrentarte con las tuyas. Terry, vamos. ¡Sígueme! ¿Candy? ¿Cómo es que ella trabaja aquí? Fue expulsada de todos los hospitales de Chicago, pero nunca se dio por vencida y continuó por el camino que eligió. Ese mismo camino. ¿El camino que eligió? Correcto. Nunca se dio por vencida ante situaciones difíciles. ¿Sabes por qué? Porque es la forma que ha elegido para vivir. La forma que ha elegido para vivir. Albert, ¿sabes una cosa? He decidido regresar al grupo Strandford. Eso es bueno. Iré por el camino que he elegido. Terry, ¿vas a ver a Candy? No, me iré a Londres. Adiós, querida Candy. Terry. Si tú no bajas esas escaleras, te reviento a trompadas. Pero Albert, ¿y Susana Marlowe? Mira, me importa un pepino tu Susana Marlowe. Si no bajas, te boto por las escaleras. Dime, Terry, ¿o quieres otra golpiza como en el bar? No, Albert, no es eso. O dime, ¿no amas demasiado a Candy como para bajar por ella? Lo sé. Solo quería cumplir mi misión como hombre. Hacer mi palabra por Susana Marlowe, que dio su vida por mí. ¿Y qué pasa con el amor verdadero? Fue Candy quien llegó primero a tu vida. Baja las escaleras. O como te digo, te reviento a trompadas, Terry. Está bien, mi dulce Candy.